Bien, bien, bien. Ahí recién pasó la columna Las niñeces al poder, que nos han dejado reflexiones y hay que volver a ser niño o nunca dejar de serlo. Algo me hizo acordar a ese meme, solo quiero ser uno de ellos y estar ahí con Juli, con Alejo y con Pali, disfrutando la vida. Así que esto también, lo importante de escuchar a un amigo, a veces nosotros podemos ser ese amigo y el que se enoja pierde. Así que gracias a Aye, una columna maravillosa. Ahora vamos con la siguiente. Los adolescentes se hacen escuchar. Así que bueno, tenemos a Kaori, que es la que se presentó, dio el contenido del programa de hoy, y Haas. Genial. Así que nos vas a compartir algo. ¿Se quiere presentar? Sí. Genial. Bueno, yo soy Jazmín, una adolescente común y corriente, que vive por ahí, así que acá les puedo contar más o menos lo que traje de la columna. Genial. Ahí, Kaori, ¿quiere decir algo más de vos? Mi nombre es Kaori, vivo por acá, cerquita de la radio, limpio sus cuartos. Ah, sí, Kaori, una vecina. ¿Algo que te guste hacer, Kaori? Kickboxing y voleibol. Genial, ahí, kickboxing y voleibol. Ahí hoy nos acompaña también Carolina y Camila. ¿Algo que le guste hacer, Caro y Cami? Ir al río, ¿qué más? Pasar tiempo con amigos, tocar la guitarra, Genial. Así que bueno, cantar. vamos de lleno. ¿Querés compartirnos los que ha traído Has? De una. Bueno, como es de público conocimiento, ya las autolesiones son algo muy, muy, muy difícil de conversar, hablar, debatir, pero no es algo imposible. Bueno, soy Haz, una adolescente entre tantas en el mundo y en Argentina, que estuvo por años autolesionándose, y ojo, no es algo de lo que siento orgullo al hacerlo, digo, pero sí estoy orgullosa de haber podido pedir ayuda e ir de a poco superándome para ser una mejor persona para mí y para la sociedad. Hay, como ya sabemos, muchas cosas malas de la autolesión, claramente. Pero me gustaría poder debatir, hablar o contar con ustedes experiencias sobre una de ellas, que es la falta de conocimiento en el tema. O sea, hay millones y más de adolescentes en el mundo, en Argentina, en todo el planeta, que hoy en día se autolesionan. Y es impresionante la falta de información que hay. Como por ejemplo, preguntas. ¿Qué es lo que permite la autolesión, no? ¿Qué es lo que debería ser como un padre, madre o cuidador del adolescente ante la aparición de tal? O más aún, ¿cómo puedo ayudar a una persona que se autolesiona, no? Bueno, Hermoso, Has. sí, o sea, es tremendo también la falta de información, la ignorancia que hay sobre el tema y que todo se tome como un tabú, como un secreto, ¿no? Cuando es algo bastante lamentablemente común en el mundo, más ahora en esta época donde hay mucha internet, o sea. Sí, la poca información que hay de la salud mental en sí, En ¿no? Que sí, bueno, con la totalmente. pandemia un poco se empezó a hablar un poquito más, Claro. pero falta un montón todavía, ¿no? Y esto Sí. de que a través de las autolesiones, la cantidad de adolesentes que se autolesionan, lo estamos viendo en el hospital, Sí. la verdad que es sorprendente y es algo que no se habla. Mal. Está muy silenciado. Sí. Ni Es que una. sí, hay un miedo a decirlo y, como por ejemplo, ay, si le digo a tal persona, me va a juzgar, me va a decir, ¿por Exacto. qué hace eso? Sos un. No te querés a vos mismo. Primero la que se pregunta, ¿qué es quererse a uno mismo? Y después, y si va a decir eso, que no lo diga porque va a hacer más daño. Este concepto del amor propio, ¿no? El tener que Claro. querernos como si fuera fácil, Sí, ¿no? ¿no? Sí, como ¿Quién si nos lo fuera. enseña, no? O sea. Como si hay reglas, soy como un libro siendo, mira, esto es que sea uno mismo. No hay un Claro. libro. O Como sea, explíquenme qué es la típica que te dice tu mamá o tu papá, no me trajeron a vos con instrucciones, ¿no? la Yo verdad. tampoco tengo instrucciones de amor propio. Claro, Exacto. exactamente. ¿Cómo cuidarme? Como Exacto, que se no hay un aprende. manual para ser padre ideal, ni tampoco hay un manual para ser Para el un hijo madre. ideal. Claro, un adolescente. Exactamente. ¿Cómo es ser un adolescente común y corriente? No es No, no fácil. existe. Sí, además todas estas representaciones sociales que nos cuestan, que de lo que tenemos que ser, ¿no? Como ya estereotipadas, Claro. que si no lo sos, estás por fuera de la norma, está mal. O sea, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo nos pretenden que tengamos amor propio, o pretenden que nos adaptemos a esa representación, a esa norma? Oh, ¿No? ¿Cuál es? hay otros que dicen,
te lastimás y tu papá quiere pensar, tu papá tiene una vida. Sí, me dio una vida, pero me estoy lastimando, ayúdenme. Exacto. No me ayuden diciéndome esas cosas, porque así más daño haces y uno más se lastima, porque no sabe cómo controlarlo. Tiene que ayudar a controlarlo, acompañarlo, apoyándolo. No apoyándolo a que se lastime, apoyándolo a que busque ayuda. ¿Y desde su experiencia cómo fue que buscaron ayuda? Bueno, yo estuve, empecé a mis 13, 14 años a autolesionarme. Y bueno, la verdad que mi mamá, gracias a ella, pude pedir ayuda porque vio una lastimadura. Uh-huh. Y me dijo, ¿qué es esto? ¿Viste? Y se empezó a preocupar. Y la verdad que agradezco un montón que ella se haya podido preocupar y haberme visto, por lo menos. Porque yo sentía que si yo se lo decía o si le decía lo que me pasaba, no me iba a entender. Y me di cuenta que yo no sabía hablar con ella. Entonces ese es el punto. Saber hablar, saber comunicarlo, ¿no? No de una forma, no de una mala manera, sino de una forma sana, de una forma en la que pueda haber algo fluido entre ella y yo. Y ahí es donde pude contactar a una psicóloga, psiquiatra, etcétera. Y bueno, ahora actualmente estoy en tratamiento, cosa de que lo que siento mucho orgullo porque me costó bastante. Y estoy recuperándome cada día, de a poco, pero con ganas. Genial, esto de que, bueno, por ahí hay ciertas cosas de las que no se deben hablar porque incitan. Yo creo que es importante traerlo a conocer, la importancia de hablar, de poder comunicar. Claro. Por ahí de alguna forma nos comunicamos, después veremos si es sana o... Pero bueno, la palabra siempre está, como decían los chicos, a escucharnos, a ayudarnos a escuchar. Y esto de... lo anoté por acá para no olvidarme. ¿Cómo es buscar esa salud mental? Que está tan estigmatizada, no vayas al psicólogo, estás loco, ¿qué te va a decir? Eso, claro. De tratar de ampliar esa mirada. Y que se caiga y que por ahí todos necesitamos tener a alguien con quien hablar. Como en la presentación que ya hicimos en el primer programa, muchos de nosotros acuden a su terapia individual y la refuerzan con otras cuestiones por fuera de la psicología individual de consultorio. Totalmente. Como... Bueno, yo lo hago con escritura. Escribo un montón. Eso me ha ayudado un montón desde chica que soy, que escribo. Y me la paso escribiendo sobre lo que siento, lo que no siento también, lo que me gustaría sentir. Escribo un montón y bueno, también estoy en la búsqueda de escribir canciones, de propagarlas de esa manera. Has tiene una página donde ella escribe, no sé si la querés. Sí, sí, bueno, la página es Estar Patética, con S, no es con E, es S-T-A. Ay, no sé deletrear. bueno, Estar Patética. Estar en inglés, de estrella, y patética después. Genial, es una página de Instagram. Exacto, es una página ahí de Instagram. Ahí tienen un par de escritos para leer, muy interesantes. Sí, sí. Y bueno, Kaori, me dijiste que hacías volei, kickboxing, para descargar esa energía. Kickboxing para descargar energía, y volei porque me gusta mucho. Genial. ¿Tenés alguna frase? Recién nos comentaste algunas frases ahí. Bueno, tengo mi papá, que es el que me ayudó a entender que el psicólogo no es para locos, porque no sé si me va a matar mi mamá o no. Y mi mamá, de chiquita, siempre me decía que los psicólogos, todo el conjunto de salud mental, es para locos. Pero no lo tomen así, no es para locos, es una forma de ayudar. Porque mi papá siempre me decía que nos van a ayudar a establecer nuestras emociones. Y tener, como si todo el papá me dice que hay que la vida hay que vivirla con calidad. Exacto. Está bueno. Yo pregunto, ¿qué pasa cuando no hay cuidadores, no? Claro. Cuando un hijo no puede ir a contarle a su padre, a su madre, ¿qué claro. hacer? Claro, a veces están presentes, ausentes, que diría yo. Que es como que, bueno, vos vivís con alguien, pero ese alguien no se preocupa por vos, no te pregunta ni un cómo estás, por ejemplo, en el día. Y es súper importante poder, yo diría que la clave es buscar, porque si querés ayuda, la buscás. La buscás, de alguna forma, querés sentirte bien, la buscás, le buscás la forma.
podés encontrar algún amigo, alguna persona, ponele, que te sonríe en la calle, y bueno, ya te hizo el día, porque alguien me sonrió. Por eso yo vivo sonriente en la calle y paso así saludando a todo el mundo. La importancia de armar red. Un animal también, puede ser una mascota. No sé, yo también tuve mucha relación con mis gatos, con mi perra Puka, que le decía yo. Siempre me consolaban de esa manera, o sea, yo llorando y ella me venía, la acariciaba un ratito y me sentía como nueva. Es como esa transmutación de energía, ¿no? Bien, qué lindo. ¿Vos tenés mascota, Kaori? Tenía, pero tengo dos perritos, pero está a base de la mamá de mi madrastra, porque hay gente muy mala en el mundo que le están dando veneno en mi patio, le dan veneno en forma de carne. Entonces, claro, no la puedo tener, pero son re lindo. Hay un chiquito que se llama Pipo, limpio activo, cada vez que te ve, te salta y te alegra el día, pero que te muerde un poquito. No muerde como malo, pero es así. Otro grande, que es uno marroncito, y es re bonito. ¿Todos adoptados? Sí, uno de la calle. Ajá. Él vino solito acá, en mi casa, y el otro fue de la perrera. Claro. Pero son hermosos. Sí. Sí, eso también es una gran forma de consolarse. Cuando estás solo, no más que todo. Yo tuve la suerte de poder tener a mi mamá y a mi familia que me está ayudando ahora, y mi pareja, amigos, todos. Agradezco mucho poder tener esa ayuda, porque sé que en otras personas lamentablemente no la tienen y tienen que rebuscársela. Podríamos ampliar más eso de familias, amigos, mascotas, a la sociedad en general, que también se pueda preocupar por estos temas y que generen políticas públicas para, bueno, poder que cada persona que necesita o quiera consultar a su psicólogo o tenga inconvenientes con su salud mental pueda acceder de manera, en un tiempo adecuado, a su consulta. Totalmente. Y bueno, también estos espacios están disponibles, siempre decimos acá en la radio que, bueno, que trabajamos con la salud mental desde los aspectos más saludables que tiene uno. Y también cuidamos nuestras mascotas, que sería lindo. Uno cuando lo acaricia. Todo para Michi. O perrito. Claro. O conejito. O conejito, tortuga, araña. Lo que quiera. ¿Y qué piensan con esto de dejarse ayudar? Cuando uno está triste, ¿no? En ese momento donde uno se autolesiona. ¿Se dejan ayudar? ¿No? Sí, mucho. ¿Aparece porque esa idea? ¿No parece? No, yo al contrario. Al principio me costó mucho dejarme ayudar. Uh-huh. Porque al estar en ese pozo, diría yo, te sentís como muy cegada en la negatividad, en que, bueno, yo me despertaba y decía, bueno, ¿cómo estoy hoy? Mal. Y era lo único que pensaba. Y creo que es medio imposible, ¿no? Hasta dónde llega el poder ayudar al otro, ¿no? El cansancio o el fracaso, el miedo al fracaso de poder no ayudar al otro. ¿Cómo es eso, no? Y sé que mi mamá lo repadeció porque le recostó sacarme de ahí, pero después pudo darse cuenta que la que tenía que buscar ayuda era yo. Uh-huh. O dejarse ayudar. Hay un poco de cada uno, ¿no? Claro. Esto que hablamos bastante seguido en el equipo, y que también lo hemos hablado en algunos encuentros, es cómo quiero ser ayudado o ayudada, exacto, ¿no? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Cómo es la ayuda que quiero recibir, no? Porque a veces el otro tiene algo para brindarnos que quizás no es necesito, lo que nos sirve, claro, o lo que necesitamos en ese momento. Entonces también está buena esa pregunta que nos hagan, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo querés que te ayude? Claro. ¿Cómo pensás que puedo ayudarte a transitar ese momento? Sí. Hey, porque una vez que uno pide ayuda, ¿qué se hace, no? Porque es como, bueno, llegué tan lejos, ¿qué sigue? ¿Qué prosigue? Entonces, sí, para eso se necesitan ese tipo de preguntas. Son esenciales. Ay, qué importante, me quedé pensando en esa. Muy pocos profesionales invitan a la pregunta en esa interacción paciente, claro, profesional o usuario profesional, de decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo trabajamos lo que está pasando? Incorporar esa participación de esa persona que viene a pedir ayuda, no es que darle, bueno, sí, esto, la teoría dice que vos tenés esto,
te aplico tal medicación. Totalmente. Recuerdo una profesional amiga de allá del hospital de salud mental que decía, la medicación ayuda pero no resuelve. O sea, hasta cierto punto necesitamos la medicación, pero después hay condiciones sociales. Comportamientos, acciones también. Todo que hay que traerla para poder dar esa posible respuesta más saludable. Claro. Yo creo que la pregunta justamente viene a habilitar otras cosas, ¿no? Claro. Profundizar. Indagar. Que una respuesta concreta, ¿no? Una intervención concreta. Uh-huh. Creo que la pregunta abre más que cerrar. Mal. Siempre. Sí. Así que bueno, ¿alguien quiere decir su respuesta de la consigna que tenemos hoy? ¿La pensaron? Sí, esa sí. De qué le dirías a tu niño o / adolescente interior. ¿Kaori? Y a mi niña interior le diría que hubiera disfrutado más a mi papá, porque a mí me hace probar mucho mi papá, mi mamá, y que hubiera tenido mi decisión y no ser tan sensible. Y a mi adolescente le diría que no anden adicciones. Y claro. ¿Ajas? Yo me voy por las ramas igual. Pero, a mi niña interior le diría que porfa no estudie tanto. Que se ponga a jugar mucho, que no se obstaculice con el miedo al fracaso, ¿no? Que tenga más libertad en eso. Y a mi adolescente le diría que escuche más, quizás, que se ponga a escuchar más, que preste más atención a su alrededor, que soy media colgada. Pasa, pasa. Sí, sí. Bueno, todos tenemos un poco de colgados, así que bienvenidos. A veces hay que escuchar menos también. Sí, obvio. A cierta medida. Hay que saber escuchar. Claro. Hay que saber escuchar. Sí, sí. En un momento me puede servir, en otro momento no es lo que quería escuchar. Claro. Así que bueno, para ir dando cierre a esta columna maravillosa con les adolescentes, vamos tirando algo que surgió. La pregunta siempre principal, ¿cómo te puedo ayudar? Buscar a alguien que se preocupe por vos. Uh-huh. Sea una mascota, un amigo, una vecina, la propia familia, ampliarlo a la sociedad y buscar esos espacios propios que son saludables. Así que bueno, cerramos. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Increíble, ahí ya la vamos a convocar con otra columna. Siempre está abierto a sugerencias y a su participación. Es súper importante para nosotros. Sí, súper importante para nosotros y para la sociedad, porque de estos temas, como bien decía Haas, no se habla. No, y más que todo para nosotras, porque nos damos a escuchar, ¿no? Uh-huh. Me parece súper importante que nos hayan podido invitar, o este proyecto, ¿no?, de la radio. Más que todo porque es radio, ¿no?, y se nos escucha las voces. Aparte, entonces, porque hay muchos adultos y a algunas personas que no escuchan y tienen que escuchar, tienen que hacerse escuchar a los adolescentes, y los adultos tienen que escuchar un poco más a los adolescentes, tienen que saber entender, tienen que entender lo que nos pasa, porque no es fácil ser adolescente. Uh-huh. Tenemos muchos problemas en totalmente la mente. No nos piden estudiar, o tenemos muchos problemas en la mente. Claro. Y están en pleno desarrollo, ¿no?, de identidad, sí, ¿no? Sí, como crecimiento, identidad. Como reconocer muchas emociones, ¿no? Como sí, salir un poco a la vida por fuera de la familia. ¿Y qué claro pasa ahí? Muchas preguntas, pocas respuestas. Mm-hmm. Y pero sí, bueno, esta mirada adultocéntrica de esta sociedad. Así que adultos, límpiense las orejas. Sí, sí. Sí, escuchen un poquito. Y escuchen claro a las adolescencias y las niñeces. Vamos con un mensajito acá, dice: hola, buen día muchachos, mi nombre es Luis. Felicidades por el comienzo del show, espero que les vaya bien y tengan un gran año. Aprovecho y mando un saludo especial para mi mejor amiga Cami, la mejor psicóloga y amiga que conozco. Saludos desde Malta. Qué genio, Luis. Y hace la pregunta, en cuanto a la pregunta, ¿qué le diría a mi niño interior? Le diría que no sea tan duro con vos mismo. Tené paciencia, que lo estamos logrando. Qué lindo. Está muy, muy bueno ese. Sí. Y sí, disfrutá mientras tanto del viaje. Hay que viajar más. Hay otro. Uy, estamos a pleno con los mensajes. Heavy, estamos heavy, ¿ah? ¿Eh?
Ahí vamos con otro, no sé en dónde, pero bueno. Ah, acá está. Creo que salí del WhatsApp. Yo tengo otro también. A ver, ¿son estos? Ahí, lee Camino Airam. Otro mensajito que dice, le diría que confía en sí mismo siempre y que no hay nada de qué preocuparse. Genial. Muy bonito, muy bueno, muy buena la confianza. Sí, ¿alguien quiere leer este? A ver, dice, los felicito por la radio, me gustó mucho escuchar a los niños por la pureza que tienen y a los adolescentes. Qué bueno el haber podido hablar, eso es el comienzo para un camino para estar mejor. Muy lindo escucharlos. Mirta, un saludo, Mirta. Genial, saludos, gracias, Mirta. Mirta. La esperamos el próximo miércoles también. Sí, sí. Así que, acá tenemos otro. Kaori. Bueno, ahí va Kaori. Cualquiera. Dice, hola, me encanta el programa. En relación a la consigna, mi adolescente interior le diría que se anime a hablar con las personas que me rodean en su momento y que confíe más. Ah, aprovecho y le mando un saludo a todos por ahí y en especial a mi amiga Nati, orgullosa de que sea parte de este espacio tan necesario. Un saludo, no sé quién es, pero un saludo y muy lindo. Genial. Sí, gracias. Sí. No tiene nombre, ¿no? No tiene nombre, me parece. Bueno. Pero gracias. Ahí vamos con otro. Ala sin nombre. La esperamos el próximo programa, es el miércoles. Acá tenemos uno que dice, buenas, muy bueno el programa. La adolescencia es una edad complicada y nadie nos advierte. Tenemos muchos dramas con aceptar cómo nos vemos. A mi yo adolescente le diría que trabaje más la aceptación, por más complicado que sea ese proceso. Al final es más fácil que batallar con algo que no podemos cambiar. Saludes a todos, en especial a la mejor TS, Natacha. Ahí, bueno. Bien. Un saludo para Natacha. Saludos para Natacha. Saludos. Sí, quiero agregar a eso, que está buenísimo lo que ¿no? planteaste. ¿Hay nombre ahí? No hay nombre. Ah, que ese es un trabajo para toda la vida, ¿no? Obvio, el tema de poder aceptarnos. Sí. Bueno, no es algo que dura 2 segundos, ¿no? Por eso, decirle a los adolescentes que hay como que aprender, digamos, porque esto sigue. Porque todo, sí, todo no, cambia. Sí. Obvio. Todo cambia. Hay que ir aprendiendo, pero es inacabable. Sí, sí. Bueno, hasta ahí esos mensajes. Bueno. Gracias por comunicarse, los esperamos el próximo día. Miércoles. Miércoles a las 12:00 a.m. Sí, sí. Wow, vamos a ir... ¿Cerrando? Ya se fue. Volando, se pasó. Este programa ha sido un gol de Messi de mitad de cancha, así que gracias por acercarse a la Juli, Alejo y Pali, a Kaori y a Haz. Exacto. Hermosa. A Caro y Cami, a Natacha, a mi compañera Jessy y Jorge, el Leán. Equipo. Bueno, yo soy Leán y a nuestros compañeros que están allá laburando en el hóspico y no pudieron venir, pero bueno, siempre contamos con ellos, los que están de licencia también. Acá tengo un mensaje más. No nos queremos ir. No quiere que nos llamo. Bueno, acá, la oyente de Poli, le mandamos un saludo. Dice, mando un saludo desde San Juan. Ah, mira. Le diría a mi niña y adolescente que sea más disruptiva y rebelde. Ahí está. Hermoso programa. Me encantó. Muy grande para un saludo. Genial. Bueno. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Seguimos jugando a hacer radio el próximo miércoles. Todavía no tenemos algo planeado, pero va a ir surgiendo. Ya saben nuestro número de teléfono. Vejez. Vejez, tiros, ¿está? Tiro esa palabra. Vamos, ¿no? Viene por ahí entonces. Viene por la vejez. Va por ahí. Nuestro número de contacto 2664-344864. Y si no, nos buscan en Instagram, las juventudes, residentes.comunitarios.sl. Quiero cerrar mandándole un saludo a mi papá, que está en Villa Mercedes. Hoy me voy de licencia, por eso mi camisa. Así que voy a disfrutar. Gracias por acompañarnos. Saludo a mi mamá, que me está escuchando. Un saludo, Kaori. Saludo a mi papá, saludo a mi mamá, saludo a mi madrastra, que me está manteniendo. Soy todo a mi hermanita y a toda mi familia. Genial. Yo quiero mandar un saludo a Mika. Genial. Bueno, y un saludo para todos ustedes que nos están escuchando. Cerramos en 1, 2. Gracias por estar. Chau. Chau.